Deus, Santo Espírito, Verbo Deus, um corda fidelio, e priamo origine e sino e sempre, e mille Espírito, um tuo, e te adunto. Deus, che corda fidelio, un Santo Espírito, vero, stasima di questi, da noi, Signore, Spirito, retta, sapere, Deio, sempre, consolazione, dovere, per Cristo, un Domino, un nostro. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, e benedicto il frutto tu ventris tui, Jesus. Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto. Reina del Santissimo Rosario, San José, Santo Padre Domingo, Santa Teresa de Jesús. Pues estamos llegando ya al final de este pequeño cursillo sobre lo que es la mística, que les he traído como tema fundamental este año. Entre esta tarde y mañana terminamos, y la semana que viene la dedicaremos a dar un repasito a las moradas de Santa Teresa en plan muy práctico, muy provechoso, espero yo. La última conclusión de estas cuestiones complementarias suena así. Todos estamos llamados, al menos remota y suficientemente, a los estados místicos, todos. Si les preguntara a ustedes, ¿cómo lo demostrarían? Enseguida me contestarían todas porque lo saben. Ya lo he dicho muchas veces. Que estamos llamados a la perfección está en el Evangelio. Clarísimo. Soy perfecto, como nuestro Padre Celestial es perfecto. El Concilio Vaticano lo repitió clarísimamente. Toda la teología está de acuerdo. Por consiguiente, como la perfección consiste en la perfección de la caridad, y la perfección de la caridad no se consigue más que en el estado místico, estamos llamados. Escuchen este paracito, es lo que acabo de decir sencillamente. Para negar el llamamiento universal a la mística sería menester, ante todo, negar el llamamiento universal a la perfección. Si Dios no quiere que todos seamos perfectos, entonces es evidente que tampoco quiere que todos seamos místicos. Pero si el llamamiento a la perfección es absolutamente universal, y esto está tan claro que consta en la Sagrada Escritura, el Magisterio de la Iglesia, y lo proclaman todas las escuelas de espiritualidad, de todas las órdenes religiosas, de todos en absoluto, y la teología. Hay que decir que el llamamiento a la mística es también universal. Creemos haber demostrado plenamente a la luz de los principios del angélico doctor que la perfección cristiana es completamente imposible fuera de los estados místicos. Sin embargo, ahora viene la rebaja. Sin embargo, a pesar de que la cuestión de jure, la cuestión teórica, de derecho, nos parece fuera de toda duda, no tenemos ningún inconveniente en hacer algunas restricciones prácticas. Aquí, como en todas partes, si se quiere permanecer en la zona templada de la verdad y evitar las experiencias extremistas, que nacen casi siempre de una consideración demasiado ideal de las cosas, que las aleja un poco de la triste y pobre realidad, no hay más remedio que hacer una distinción entre el orden jurídico, teórico, y el orden de los hechos, el orden práctico. Casi nunca coinciden de todo las cuestiones de jure con las de facto. Sobre todo, fíjense, sobre todo en estas materias en las que juegan tan gran papel la miseria y limitaciones humanas y la libre voluntad de Dios. Hay que tener en cuenta eso. La miseria humana y la libre voluntad de Dios. Que por un capítulo o por el otro puede haber restricciones, puede haber toques. Hay que saber eso. Esto, como ven, os plantea otra vez el tremendo problema de la predestinación, que a mí no me asusta nada. Si tenemos un poquito de fe en la misericordia de Dios nuestro Señor, no es por qué asustarse de la predestinación. El Señor lo habrá arreglado muy bien para que todo vaya bien, ya verán ustedes. Pero claro, hay que tener en cuenta que, como explica tan maravillosamente San Pablo, en la primera carta a los Corintios, Dios ha distribuido sus gracias de una manera muy distinta en el cuerpo místico. Y a unos, como dice la primera Corintios 12:7, a cada uno se le manifiesta el Espíritu para común utilidad de todos. A unos le dan sabiduría, a otros lenguas, a otros milagros, a otros discernimientos de los Espíritus. A unos los hace apóstoles, a otros profetas, a otros doctores, a otros obradores de milagros, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso es absolutamente necesario, esa desigualdad, para que haya una gran armonía, una gran sinfonía. El ejemplo que les ponía a ustedes, si en una orquesta todos tocaran la misma flauta, no sería posible el concierto. No habría armonía, no habría sinfonía, no habría melodía. Es preciso que haya muchas flautas y que cada una suene de una manera distinta. Ahí no está el problema. El problema no está allí.
Eso es clarísimo. Tiene que ser así. Si no, destruimos la armonía del conjunto del cuerpo místico de Cristo. El problema no está ahí. El problema es una determinación particular. Mire si es hermosa esa distribución, esa diferenciación tan grande de las gracias de Dios, que dice Santo Tomás y lo demuestra como dos y dos son cuatro, pero la demostración ahora me llevaría un tiempo que no tengo tiempo, que dice Santo Tomás y lo demuestra, que no hay dos ángeles de la misma especie. Los ángeles son millones y millones y millones, quizá trillones de ángeles Dios ha creado. Pero no hay dos de la misma especie, todos son distintos. Es como, para ponerles un ejemplo claro al alcance de ustedes, es como si en el orden animal no hubiera más un caballo, un toro, un gato, uno de cada clase, no hay dos. En los ángeles, en millones de ángeles, no hay dos iguales, todos son distintos. Calculen si la variedad será hermosísima y la armonía del conjunto total de esa armonía será una melodía, una sinfonía maravillosa. La sinfonía angélica en el cielo, precisamente por la enorme desigualdad que hay entre los ángeles, será maravillosa. Si todos tocasen la misma flauta, sería un ruido estridente, un ruido molesto, incómodo. Cada uno tiene que tocar una flauta distinta. Tiene que apretar una tecla distinta. Ahí no está el misterio. Se ve claramente que tiene que ser así. El misterio está en la determinación concreta y particular. ¿Por qué Pedro tiene que ser Pedro y por qué Judas tiene que ser Judas? Ahí está. Ahí está el misterio. Eso no lo puedo decir. Agustín se planteó ese misterio y dijo, cuare un trat. El cuare un non tra, no le judicare si non vis errare. ¿Por qué atrae a unos y por qué no atrae al otro? No quieras juzgarlo si no quieres errar. Santo Tomás, en la Suma Teológica, se plantea el mismo problema y lo resuelve con una sangre fría, con una tranquilidad enorme. O pende la simplicis voluntad de ello. ¿Por qué a unos llama y a otros no los llama? Esto depende sencillamente de la voluntad de Dios. ¿Por qué? San Pablo, cuando se plantea ese mismo problema en la Epístola a los Romanos, capítulo 9, se enfada cuando a los que le piden cuentas de Dios. ¡Oh, hombre! ¿Quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? Pablo se enfada. ¿No podemos pedirle cuentas a Dios? Y nuestro Señor Jesucristo, en la parábola de los talentos y de los jornaleros de la viña, que le dio al último lo mismo que al primero, ¿de qué te importa? ¿A ti no te contraté por este valor? Ahí tienes tú lo que te contraté. Si a este me da la gana de regalárselo, porque me da la gana, aunque no haya trabajado nada, me da la gana, hago lo que quiero, que es mío. Eso está clarísimo. Hay que contar con eso, con la voluntad de Dios. Y fíjense bien, sería no solamente una tremenda irreverencia, sino una verdadera blasfemia. ¿Y por qué hace Dios estas cosas? ¿Por qué no me...? No se puede pedirle cuentas a Dios. Lo único que sabemos ciertísimamente es que Dios no obra nunca caprichosamente ni al tuntún. Nunca, nunca, nunca jamás. Que obra siempre impulsado por su sabiduría infinita. Dios no tiene razones. Dios no tiene argumentos. Dios no tiene ideas. No tiene más cuentas a la idea que el verbo. Y con esa idea infinita lo abarca todo de una manera maravillosa. Y lo abarca todo con infinita sabiduría, con infinita misericordia, con infinita justicia, sin actuar jamás por capricho ni son ni tono. Jamás. Decir eso sería una blasfemia. ¿Para qué? Yo a mí, ya os he dicho muchas veces que el demonio me asalta mucho por la virtud de la fe, mucho, mucho. Me pone dificultades que yo teológicamente no las sé resolver. ¿Por qué no las sé resolver? Es que no tienen solución. Y por eso es inútil tratar de resolverlas. No tiene solución. Y lo que hay que hacer es cerrar los ojos y decir, Señor, todo lo que tú haces está bien. Y todo lo que tú permites está bien permitido. Porque lo permites tú. Se acabó. Aunque sea la condenación. Fue la condenación. Si lo permites, lo vendes. Ya está. Porque otra cosa sería pedirle cuentas a Dios y rectificar a Dios. Y eso no se puede hacer sin blasfemia. No se puede hacer eso. Cuidado. Son cosas de Dios. Un misterio inmenso. Ya está. Pero vean ustedes. ¿Qué tendrá que ver todo esto con el llamamiento a la mística? Ahora lo verán. El llamamiento a la perdida. Por de pronto, tengan ustedes en cuenta una cosa fundamental. No es lo mismo ser llamado a la vida mística que ser elevado, conducido, elegido, pero destinado a ella. Son dos cosas. Una cosa es el llamamiento y otra cosa es el de Dios. El llamamiento es universal, como lo es el llamamiento a la perfección, que no puede conseguirse más que fuera de la mística. Pero como este llamamiento a la perfección corresponde, como ya vimos en su lugar, a la voluntad de Dios antecedente, que se frustra muchas veces por culpa del hombre, síguese que no todos los llamados llegan de facto a la vida mística, sino únicamente aquellos que, además de ser llamados, han correspondido fielmente a las inspiraciones de la gracia y han sido conducidos a ella por la infalible gracia de Dios eficaz, que esa sí que es absolutamente imposible de fallar, esa no falla nunca.
La fórmula del Evangelio. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Van ustedes a escuchar una hora que les sorprenderá lo que les voy a decir. Y es ciertísimo. La fórmula del Evangelio. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Vale tanto para llamamiento a la vida eterna, a la salvación eterna, como para llamamiento a la perfección. Todos estamos llamados a la una y a la otra según la voluntad antecedente de Dios. Y a todos se nos dan las gracias suficientes, suficientísimas, para conseguir ambas cosas, si nosotros queremos, si no le ponemos obstáculos a Dios, si le dejas, como diría Amado David, si le dejamos. Pero Dios, fíjense lo que voy a decir, Dios no tiene obligación de darnos, ni nos da de hecho a todos las gracias infrustrables que nos llevarían de hecho infaliblemente a la salvación eterna y a las cumbres mismas de la perfección cristiana. Ya dijimos en su lugar correspondiente, en otro lugar de esta obra, que Dios no puede ni debe, fíjense bien, Dios no puede ni debe, si es lícito hablar así, salvarnos a todos. ¡No! ¿Y verán por qué? Ni mucho menos está obligado a elevarnos todos hasta la cumbre de la vida mística más alta, para ser bien morada. ¡No! ¿Y van a entender por qué? Por el absurdo inevitable y la gran inmoralidad, fíjense bien, la gran inmoralidad que de ahí se seguiría. ¿Pero cómo? Una gran inmoralidad. Vamos a ver. Porque si correspondiendo a la gracia lo mismo que no correspondiendo, si viviendo castamente lo mismo que revolcándose en toda clase de inmundicia, si cumpliendo exactamente la ley de Dios lo mismo que quebrantando sus mandamientos, etcétera, etcétera, Dios estuviera obligado a darnos a todos las gracias eficaces para levantarnos de nuestros pecados voluntariamente cometidos y alcanzar de hecho infaliblemente la salvación eterna y hasta un puesto eminente en el cielo por haber alcanzado también la perfección cristiana, se seguiría de una manera y terriblemente lógica que el hombre estaría autorizado para burlarse de Dios, para reírse de Dios. ¿Está? ¿Alguna clara? ¿Podríamos burlarnos de Dios? Si de todas maneras me tienes que salvar, ya me darás la gracia, hago por hacer lo que me dé la gana. Una gran inmoralidad que ellos no podemos sentir. ¿Ya pueden pecar impunemente? ¿Entregarse tranquilamente a toda clase de desórdenes y quebrantar a su gusto todos los preceptos del decálogo? Porque llegará un día en que Dios tendrá que darles las gracias eficaces para arrepentirse, se arrepentirán de eso, se salvarán eternamente, y después de haberse reído de Dios, ocuparán tranquilamente un puesto cerca del trono de su infinita majestad en el cielo. ¿Qué les parece? ¿Cómo puede ser? ¿De alguna manera? ¿Quién no ve que eso es absurdo e inmoral? Y que Dios no puede hacer eso. No puede. Por su infinita santidad, precisamente, no puede ser. No puede hacer eso sin dejar de ser infinitamente justo e infinitamente santo. Evidentemente Dios no puede ni debe salvarnos a todos, no. Ni mucho menos hacernos santos a todos, de ninguna manera. Dios exige, tiene que exigir forzosamente, que el hombre corresponda libremente a la gracia. Que corresponda libremente a la gracia. Haga de su parte todo lo que pueda, para al menos no poner ningún obstáculo voluntario, a la acción divina que quiere salvarle o santificarle. Si así lo hace, obtendrá infaliblemente esas cosas, estas tres promesas sagradas. Pero si se empeña en resistir a la gracia y en sembrarle camino de obstáculos, o al menos en andar con flojedad y tibieza en los caminos de Dios, podrá maravillarse nadie de que Dios en justo y razonable castigo le prive de las gracias eficaces en vista del mal uso de las gracias suficientes que tan pródiga y abundantemente había derramado sobre él. Esto no tiene vuelta de hoja. Hay que lo he hecho abajo. Hay que conjugar, si tú le dejas, y la libre determinación de Dios. Hay que conjugar las dos cosas. Exigirle que lo haga todo de lado. Tú tienes que colaborar también. ¿Recuerden lo que dice San Agustín? Dios no manda nunca imposibles, jamás. Pero cuando manda una cosa, quiere que hagamos lo que podamos, que pidamos lo que no podamos y nos ayuda para que podamos. Repito la expresión de San Agustín, que es fantástica. Dios no manda nunca imposibles. Pero cuando manda una cosa, quiere que hagamos lo que podamos, que pidamos lo que no podamos y nos ayuda para que podamos. Hay que conjugar todo eso, hay que conjugar todo eso. Otro sería inmoral, exigir a Dios que sálvame por encima de todo. Aunque yo peque, aunque me dé la gana. No, eso no puede ser.
Así se explica, y aunque no lo podamos comprender, sabemos que todo lo que Dios hace está bien hecho, que todo lo que Dios permite está permitido, y recordemos aquello de aquel versículo del Salmo que a mí me hace una luz tremenda y me tranquiliza cuando me vienen las tentaciones contra la fe. Judicia domine vera, justificada en sí misma. Los juicios de Dios son verdaderos y están justificados por sí mismos. Que yo no lo entiendo, y a mí qué me importa. No lo entiendo, no lo comprendo, pero están justificados todos los juicios de Dios. Tanto lo que hace positivamente como lo que permite, porque nosotros se lo imponemos, esa permisión. Por hasta punto. Todo está bien hecho. Lo intolerable, lo que de alguna manera se puede hacer, es pedirle cuentas a Dios. ¿Por qué haces esto? Oh, hombre, ¿tú quién eres para pedirle cuentas a Dios? ¿Qué dices, hermano? Cuidado. Hay que conjugarlo todo. Sería demasiado cómodo que porque la gracia está exigiendo un desarrollo evidente, que todos vamos a llegar a ese desarrollo evidente. Lo está exigiendo, claro que sí. Y en ese sentido tienes un llamamiento universal a la santidad. Pero llegará si tú le dejas, si no, no. Te quedarás en la voluntad consiguiente de Dios, o sea, en esa que nosotros le permitimos, nos dejamos pasar adelante y nos quedamos ahí. La voluntad consiguiente es la que nosotros le permitimos a Dios. La voluntad consiguiente es la voluntad verdadera que Él quisiera que tuviéramos todos. Pero que muchas veces falla, muchísimas veces falla. ¿Cuándo no falla? No falla cuando la fidelidad a la gracia es tan grande que por fin alcanza la talla, la cumbre para ella predestinada. Fíjense bien también, ¿eh? Yo digo que no falla cuando alcanza la séptima morada. No digo eso. No falla cuando uno alcanza la talla destinada para él con su predestinación. De manera que si no está predestinado a las casas de la tercera morada, ha alcanzado la cumbre de la voluntad antecedente de Dios en la tercera morada. ¿Por qué no está predestinado para más? ¿Está? O sea que no se trata de que la voluntad antecedente séptima morada para todos. Para que la tenga predestinada. Por consiguiente, yo les he dicho 100 veces y ahora son 101, que hemos de pedir que Dios nos lleve al grado de nuestra predestinación según la medida de la adoración de Cristo, como está en una oración famosa que no sé quién ha escrito, pero debe ser muy buen teólogo porque está muy bien dicho. Hay que pedirle que nos lleve al grado de nuestra predestinación según la medida de la adoración de Cristo. Si es la tercera, si es la cuarta, si es la quinta. Pero por 38 veces he dicho que como no sabemos cuál es, pues vamos a aspirar a la séptima por si acaso es esa. Y no nos quedemos a la mitad del camino. Pero si supiéramos, fíjense bien todo lo que yo digo ahora, si supiéramos que nuestra predestinación está en la cuarta morada, no deberíamos pedir de la quinta. Sería un abuso intolerable contra la voluntad de Dios. No sé. Si quieres la cuarta para ti, pasa. De ahí no pasarás. Y no tienes de querer pasar. Es que no debes ni de querer pasar porque sería contrariar la voluntad de Dios. Saltar por encima de la voluntad de Dios. ¿Pero qué es eso? Lo que ocurre, eso sí, que podemos asociarnos a las predestinaciones de los demás y gozarnos y querer amar a Dios como los ángeles del cielo, como los santos, como los bienaventurados, como las almas del purgatorio, como San José, como la Virgen, como Cristo, como el Espíritu Santo. Eso sí, asociarnos a esos amores. Pero aceptando con entrañas de amor el nuestro, aunque sea el tercer gradito, nada más. Aceptarlo. Y no querer pasar de ahí, en cuanto a nosotros. Asociarnos a todos los demás amores. Como dice ese autor, que yo digo, deben ser buen teólogo, chico, porque qué bien dicho rey. También dice eso, que debemos asociarnos a todos esos, hasta incluso al Espíritu Santo. ¿Ven ustedes como la cuestión de derecho tiene sus limitaciones? La Madre Maravillas, que era una gran mística experimental, lo intuyó. Y por eso insistía tanto en aquello. Si tú le dejas, saltarás por encima de la voluntad consiguiente, si tú le dejas, y llegarás a tu voluntad antecedente, la tuya, la que sea, que a lo mejor no será más que la tercera o la cuarta morada. De ahí puede ser que no quiera Dios que pase. Está. Porque cada uno tiene que tocar una flauta distinta. Y si a ti te toca tocar la flauta de la tercera o la flauta de la segunda, no tienes por qué aspirar a la quinta y a la sexta, porque no es tu papel, ni Dios quiere que aspires a eso. Todo está clarísimo. Ay, no sé, encima de todo, como San Juan de la Cruz, no digas ridiculeces, hombre. Como San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús. Si estuvieras predestinada como él, a ese grado, me parece muy bien. Pero como casi seguro, 99% para ella, es que no estás predestinada a ese grado, déjate de músicas. Y aspira a tu grado, lo que sea que no sabes cuál es. Y aspira lo más que puedas, pero a tu grado. Deseando y pidiendo, Señor, concédeme el grado de mi predestinación según la medida de la oración de Cristo. Y no te pido más. No aspiro ni quiero más, Señor, es que no quiero más. Porque ya sabéis, y lo he explicado muchas veces, que la voluntad de Dios está por encima de su gloria. Eso de que el último fin es la gloria de Dios, es verdad, pero hay que saberlo entender. El Padre Ramírez lo explicaba maravillosamente, el Padre Ramírez era un gran teólogo. Y lo explicaba maravillosamente. No está bien dicho que el fin último es la gloria de Dios, no. Sino Dios glorificado.
Porque la gloria de Dios es el resplandor externo de la gloria de Dios. El resplandor externo, y por consiguiente, es una cosa distinta de Dios y no puede ser el último bien eso. El resplandor de Dios no puede ser el último bien. Dios glorificado por la criatura. Ese es el último bien. No la gloria, que es un resplandor nada más, sino Dios es glorificado. Y Dios es glorificado cuando cumplimos su voluntad. Si nos queremos soltar por encima de su voluntad, no podemos glorificar a Dios. De manera que si yo supiera, por ejemplo, que yo estoy predestinado nada más que a la tercera morada, que es muy modestita, como veremos la semana que viene, es muy modestia, y quisiera por encima de todo saltar a la cuarta y a la quinta, ofendería a Dios, iría contra la voluntad de Dios. No quiero la cuarta ni la quinta, Señor, si estoy predestinado para la tercera. Es que no las quiero, porque no las quieres tú. ¿Ves? ¿Me han entendido? Pues está clarísimo. Y mucha gente no lo sabe esto. Y por encima de todo tiene que ser aquello. Y tiene que ser aquello haciendo todo lo contrario para que lo sea. Porque no tienen humildad, porque tienen una soberbia tremenda, porque les parece que tienen fortaleza para llegar a las tarifas, pero no tienen para nada, hombre. Tienes que hacer el humillaje, ser el farolillo rojo. A la voluntad antecedente, según la voluntad de Dios, en nuestra propia predestinación, llegarán únicamente los farolillos rojos. Únicamente. No digo el farolillo, sino los farolillos rojos, porque pueden ser muchos. Hace falta que sea una sola, farolillo rojo. Pueden ser todas, farolillos rojos. Pero solamente los farolillos rojos, los que deseen de ser de verdad los últimos. Este es el farolillo rojo, lo último que va detrás del tren es el farolillo rojo. El que desee de verdad ser el farolillo, ese llegará a la voluntad antecedente. Pero como casi nadie, no se hagan ilusiones, hijas mías, casi nadie quiere ser el farolillo rojo. Casi nadie llegará a la voluntad antecedente, casi nadie. Y por consiguiente, casi todos iremos al purgatorio. Porque si no hemos llegado a la voluntad antecedente, iremos al purgatorio. Y allí saldremos con el mismo grado de gracia que teníamos. Limpios, totalmente purificados, pero con el mismo grado de gracia que habíamos entrado. Hemos perdido tiempo. Sin farolillo rojo no hay voluntad antecedente. No se hagan ilusiones. Yo sé que quiero ser que vayas a hacer. Enseguida chillas, enseguida protestas cuando te dicen una palabrita, cuando te arrepentes en algo. Bueno, ¿qué estás diciendo que quieres ser el farolillo rojo? Mentira, hombre. No quieres ser el farolillo rojo. No te pones a los pies de todas. No quieres que esa otra que resulta antipática para ti, que sea más santa que tú, y que suba más arriba que tú en la gloria. Y eso, no, no lo deseas, eso es mentira. Aunque lo digas con la palabra, no lo deseas. No quieres ser el farolillo rojo. Pues no llegarás a esa voluntad tan decente. Puedes decir. Te quedarás en la voluntad consiguiente, lo que tú le permitas a Dios. De ahí no pasarás. Porque hay que conjugar, ya lo hemos dicho antes, la miseria humana y la libertad de Dios. Ahí. Y no se diga que Dios, de hecho, ha derribado del caballo a alguno de sus perseguidores precisamente en el momento en que le perseguían. Es una cosa totalmente excepcional. La providencia excepcional de Dios no se puede poner como norma para todos. Es una cosa excepcional rarísima. Alguna vez lo ha hecho, lo he oído. Pero eso es rarísimo. Esas normas excepcionales no se pueden poner como norma para todos los demás. No, no. Excepcional. Es excepcional. Nada más. Dios puede hacer, si quiere libremente hacerlo, un alarde de misericordia sobre tal o cual alma en particular, a pesar de la ausencia y aún de la contrariedad de disposiciones por parte de ellos. Puede hacerlo si quiere. Pero no tiene obligación de hacerlo. Con nadie en particular, ni siquiera es conveniente que lo haga con muchos, no. Por el grave riesgo a que expondría el cumplimiento de sus mandamientos, si esas gracias tumbativas fuesen demasiado frecuentes y ordinarias, ya lo hemos dicho antes, sería una inmoralidad. No conviene que sea para muchos, sino para muy poquitos. Esas cosas extraordinarias como San Pablo. Dios puede, si quiere, disponer interiormente a un pecador para que se arrepienta y deje de serlo, pero no tiene obligación, ni es conveniente siquiera que lo haga con todos o con muchos, no es conveniente. ¿Qué por qué, puesto a hacerlo con solo unos pocos, escoge a este con preferencia al otro? A San Pablo se le ocurrió esa misma pregunta, y él mismo, bajo la luz divina de la inspiración profética, nos dio la espléndida respuesta. Hombre, ¿tú quién eres para pedirle cuenta a Dios? San Pablo no. Y lo de San Agustín y lo de Santo Tomás, no podemos seguir de cuenta de ellos, porque quieren estar. Y antes que San Pablo, les había dicho el mismo Cristo, en la palabra del Evangelio, no puedo hacer yo lo que quiera de mis vidas. Es el arcano indescifrable de la divina predestinación, que según la fórmula de Santo Tomás, depende únicamente de la voluntad omnímona de Dios. Opende a simplici voluntad de Dios. Y está bien hecho, aunque no lo comprendamos. Está bien. En el cielo veremos esto. ¡Qué bien hecho estaba esto! Allí que tanto me escandalizaba esta manera actual de Dios.
Hay quien la hace de las blasfemias contra Dios. Si yo fuera Dios, no permitiría el mal, no permitiría las enfermedades. ¿Qué misericordia de esa de Dios que permite las enfermedades? Está totalmente ciegos. No se dan cuenta. Y a veces el dolor y la enfermedad es necesaria para nuestra salvación y para nuestra santificación, y por eso la permite Dios. ¿No lo ven eso? ¿Y le piden cuentas a Dios? Pero qué escándalo es ese. Entonces veremos que una enfermedad, por ejemplo, era la gran bendición de Dios. Que tener un superior o una superiora que no les gusta y que no resulta antipática era la gran bendición de Dios. ¿Qué les dije yo el año pasado cuando hablábamos de estas cosas? Que deberíamos de pedirle a Dios nuestro Señor que nos mandase superiores antipáticos, hombre, para superar esas cosas puramente naturales. A lo sobrenatural. ¡Ay, qué desgracia! ¡Ay, qué bendición! ¡Es ya otra vez! ¡Ay, qué desgracia que estoy enferma! ¡Qué bendición que estás enferma! No, señor. Algunas monjas, no nos engañemos, hombre. Una monja enferma está preocupada de la enfermedad, del médico, la crítica, la venta aquí, a María Dorita, a Madrid. Por encima de todo, la salud, hombre, no, por amor de Dios, no. Y hasta que no venzamos estos cortezuelos, dice Santa Teresa, no daremos un paso a Dios, lo dice Santa Teresa. Y ciertos malecillos, dice ella con una gracia tremenda, ciertos malecillos de mujeres, no hagamos caso de eso, que no vale la pena para nada, hombre. Dice Santa Teresa, lo sabía bien, conocía a las monjas bien conocidas. Qué lástima, Dios mío. Que por esos malecillos, por esas pequeñitas cosas, no subamos la santidad. Hay que conjugar la voluntad de Dios con la generosidad nuestra. Y faltan, bueno, ya no me da tiempo, mañana terminaremos. Porque les voy a decir una cosa. Entonces, ¿no habrá algún indicio, alguna conjetura, algún resquicio por el cual podamos ver poco más o menos lo que Dios quiere de nosotros y a qué grado quiere llevarnos? ¿No habría una manera de conjeturarlo? Sabiendo una seguridad absoluta, no. Pero hay indicios, lo podemos conjeturar. Mañana veremos con ciertos indicios, no solamente si Dios nos llama de una manera inmediata, de una manera inmediata ya a la vida mística, sino incluso hasta qué grado parece que tiene intención de llevarnos. Mañana lo veremos. Les causará una gran alegría a algunas. Sí. Les causará una gran alegría porque parece que la charla de esta tarde es muy posible, no sé, yo la he hecho con toda la alma y pensando en el bien de ustedes, es posible que algunas las hayan aplastado y las haya caído esto como una bomba atómica. O entonces, luego entonces ya. No, luego entonces nada. Ya verás mañana, si Dios quiere. Y la semana que viene, porque mañana terminaremos este cursillo sobre la mística, termina mañana ya. Pero la semana que viene lo leeré 4 días nada más, de lunes a jueves. Hacemos un vistazo general a vista de pájaro de las moradas de Santa Teresa, que les hará mucho bien. Y el viernes de la semana que viene tendremos los papelitos, no el sábado, porque el sábado me marcho. Por consiguiente, los papelitos serán el viernes y las conferencias no más que de lunes a jueves, de la semana que viene. Mañana que es viernes todavía, mañana sí, mañana habrá conferencia. Pero este sábado habrá papelitos. Y el viernes que viene, si Dios quiere, habrá papelitos también. Mientras tanto, tranquilas. Que la bomba atómica de esta tarde se puede suavizar un poquito, como verán mañana. Ahí sí hemos tenido gracias, un hipótesis de Dios, pero no había sido destruido, que Dios reina en el século a século. Veni, Santo Espíritu, repet, fueron corda fidelium, et tui amoris sine e sine in accente. Emite, Espíritu, un tuum, et pirabuntur. Deus que corda fidelium, Santo Espíritu, si ilustración de Ubovisti, da nobis in iodem Espíritu recta sapere, e de io sempre consolación e doveria per Cristo, un nome in nos. Ave Maria, gracia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedicto il frutto ventris tui, Jesus. Santa Maria, gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, Reina del Santísimo Rosario, San José, Santa Padre Domingo, Santa Teresa de Jesús. Pues llegamos a la última clase o lección, como quieran ustedes llamar, de este pequeño cursillo de mística que les he traído este año. Hoy es la última. Y es muy importante, importantísima la de hoy. Quizá la más importante de todas. Ayer decíamos, empezamos a
comentar la última conclusión, que decía así: todos estamos llamados, al menos remota y suficientemente, a los estados místicos. Y empezamos a hablar un poquito de eso. Vimos las cortapisas que hay que poner, porque todo depende de la voluntad de Dios, pero también de nuestra correspondencia, de nuestra fidelidad. Y hoy vamos a explicitar ya del todo, definitivamente, esa misma conclusión en cuatro momentos. Cuatro pequeñas proposiciones que completan y redondean eso. Y las cuatro se las voy a exponer esta tarde, si Dios quiere. Son estas. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que se puede hablar de un llamamiento remoto, de un llamamiento próximo, de un llamamiento general para todos, de un llamamiento individual para ti concretamente, de un llamamiento a los primeros grados, de un llamamiento a los grados superiores. Hay muchos llamamientos. Ya concretaremos todo eso. Pues vamos a ver. Todo esto supuesto nos parece, en la práctica, de hecho, la verdadera solución del problema que nos hemos planteado se encuentra recogida en las siguientes conclusiones. Primera, la primera la hemos dicho muchas veces, ya no hagamos que leerla y seguir adelante. Todos estamos llamados a la mística como a la normal expansión de la gracia santificante con un llamamiento remoto y suficiente por el mero hecho de estar en gracia de Dios. Por el mero hecho de estar en gracia de Dios, estamos llamados todos a la mística. Porque como resulta que esa gracia de Dios tiene que desarrollarse. Y ese desarrollo no puede alcanzar su perfección sino la mística. Por el mero hecho de estar en gracia de Dios, estamos llamados todos. Los seglares también, todos. Eso está claro y no vamos a insistir. El niño, pequeñito, está llamado a ser un hombre. Tiene que crecer. Pues el que ha recibido la gracia en forma de germen, tiene que crecer hasta desarrollar y llegar a la santidad. Esto está clarísimo y ya no insisto más. Segunda conclusión. Si el alma es fiel, fíjense bien, si el alma es fiel y no pone obstáculos a los planes de Dios, llegará un momento en que ese llamamiento remoto, general, suficiente para todos, se convertirá en próximo para él concretamente por la presencia de las tres famosas señales enseñadas por Taulero y San Juan de la Cruz. Ahora veremos cuáles son esas señales. El llamamiento remoto ya lo tenemos todos. ¿Cuándo sabré yo si tengo ya el llamamiento próximo, inmediato, para pasar al estado místico? Hay unas señales que la señaló maravillosamente Juan Taulero, Domenico Taulero, del siglo XIV, un gran místico. Hasta el padre Crisóstomo, que es el carmelita, decía que el mayor místico que ha habido en la iglesia antes de San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Taulero, el mayor místico es, vamos, el misticólogo, digo, aunque también era un santo. Bueno, pues empezó diciendo Taulero, pero después San Juan de la Cruz las completó maravillosamente. Ya verán ustedes cuáles son esas señales. Ahora de momento sigo. Pero la primera razón ya es esta. Los dones del Espíritu Santo, convenientemente desarrollados como hábitos, que los tenemos ya como hábitos, están reclamando su actuación de una manera cada vez más apremiante. Esta es la razón, pero ya lo concretaremos más. Tercera, porque son cuatro las conclusiones. Ese llamamiento próximo, suficiente, se convertirá en próximo eficaz si el alma al recibir el primero corresponde fielmente a él y no pone ningún obstáculo a la acción de Dios. Ahí es donde fracasa una cantidad de enorme de almas. Llega el llamamiento próximo, pero le ponen obstáculos y ese momento era suficiente, pero como han puesto obstáculos, no se convierte en eficaz. Está ya para pasar de la tercera a la cuarta morada, que es el momento de transición. Hoy estamos hablando del tránsito de la tercera a la cuarta morada. Entrar ya en el estado místico. Pero como ese llamamiento próximo le han puesto obstáculos, no se convierte en eficaz. Y ahí fracasa mucho más, pero mucho más del 50% de edad, mucho más. Algunos autores, un poco exageradamente, dicen que el 99%. Pero si son fieles, pasarán. Y si pasan, ya verán hasta dónde pueden llegar. Si pasan, si son fieles. La cuarta proposición, que es la última. La mayor o menor altura que el alma deberá alcanzar dentro ya de la vida mística dependerá conjuntamente del grado de fidelidad o de correspondencia por parte del alma y de la libre determinación de Dios según el grado de santidad a que la tenga predestinada. Será más o menos arriba según su fidelidad y según el grado de predestinación. Todo esto lo explicaremos con detalle. Porque hay cosas interesantísimas. ¿Verdad? Vamos, pues, a recoger esas señales de San Juan de la Cruz y de Taulero para ver cuándo el llamamiento ya no solamente es el general y remoto por la gracia, sino que es ya el próximo. Entra en la vida mística. A ver, ¿cuánto se nota eso? San Juan de la Cruz, dijo Taulero, pero San Juan de la Cruz la expresa con una predicción tremenda. Son tres, miren. Primero se los voy a decir en resumen, después le daremos a San Juan de la Cruz y verán que efectivamente lo que les acabo de explicar lo dice San Juan de la Cruz. Miren, son tres. Primero, el alma ya no haya gusto ni consuelo en las cosas de Dios. Ya no haya gusto ni consuelo en las cosas de Dios. Se encuentra seca, árida, no encuentra gusto en las cosas de Dios. Pero tampoco en las cosas del mundo.
Porque si encontrara gusto en las cosas del mundo, tú lo que estás disipada. No encuentra gusto en las cosas de Dios. No, pero tampoco en las cosas del mundo. No encuentra gusto leyendo al Kempis, pero tampoco leyendo una novela, mucho menos todavía. No le interesa. No pasa nada, chico. No encuentra un gusto en Dios, pero tampoco en las cosas del mundo. Ya verá. Segunda nota. Tiene una solicitud y memoria penosa de que no sirve a Dios. Estoy estancada, no sirvo a Dios, soy inútil. Y tiene pena de eso. No está a gusto. No siento consuelo ni gusto en las cosas de Dios, pero tiene pena. Me gustaría sentir eso, sí, se gustaría. Porque si no tiene pena, entonces lo que estás disipada. Claro, acabas la cosa. Ya lo dije, ya verá usted cómo le dice la cuadra. Y la tercera y más clara. No puede meditar. Por más que se esfuerce en pensar, no puede. Al cabo de 2 minutos ya estoy usted. En cambio, siente una tendencia a estar sosegada, haciendo un acto de amor de Dios continuo, sin mucha intensidad. No está para muchos excesos todavía, no está. Pero siente una paz, una tranquilidad, amando a Dios. No diciéndole nada más que siente que ama a Dios. Y si se sosiega y va fomentando ese amor de Dios sin grandes ímpetus, sin grandes impulsos, que no está el horno para bollos todavía. Es la contemplación que empieza ya de una manera insensible, de una manera gradual, casi no se da ni cuenta. Pero ya está contemplando porque lo que a ella le gusta, lo que encuentra paz, es estar sosegada delante de Dios, en plan de amar a Dios, sin pensar, sin discurrir, sin meditar. Escuchen ese cuento de la cruz, ahora ya lo entenderán mejor porque lo acabo de explicar yo, en resumen lo que dice el santo. Las tres señales son estas. Está en la noche oscura, a ver, el número, el nombre del libro primero, de la noche oscura. También en la subida a Monte Carmelo. La primera señal es que así como no haya gusto ni consuelo en las cosas de Dios, no haya gusto ni consuelo en las cosas de Dios, tampoco lo haya en alguna de las cosas creadas. Porque si lo hallara en estas últimas, es evidente que el disgusto de Dios obedece a la disipación del alma. Los tibios no hayan gusto en las cosas de Dios, pero sí en las del mundo. Porque esta cosa... No es difícil distinguir cuándo es tibieza y cuándo no. Si tiene afición a las cosas del mundo, está disipada. Entonces no estamos en la primera señal, es que ya está disipada. Tercera. Bien. Pero como este disgusto, sigue la primera todavía. Sigue San Juan de la Cruz, ¿eh? Esto es, lo dice San Juan de la Cruz. Pero como este disgusto universal podría provenir de alguna indisposición o humor melancólico, el cual muchas veces no deja hallar gusto en nada, es menester la segunda señal y condición. Vamos a ver cuál es la segunda. Habla San Juan de la Cruz. La segunda señal es que, ordinariamente, trae la memoria en Dios con solicitud y cuidado penoso, pensando que no sirve a Dios, sino que vuelve atrás. ¿Cómo se ve con aquel sinsabor en las cosas de Dios? Y en esto se ve que no sale de flojedad y tibieza este sinsabor y sequedad, porque la razón de la tibieza es no le dar mucho, ni poco, ni mucho ni cuenta, ni tener solicitud interior por las cosas de Dios. Y cuando obedece a una enfermedad, melancolía, decían entonces, todo se va en disgusto y estrago del natural, sin estos deseos de servir a Dios, que tiene la sequedad purgativa. Es una sequedad purgativa. El demonio, por su parte, tampoco puede inspirar deseos de servir a Dios. Esta es, pues, una de las señales más claras e inequívocas, la segunda. Siente pena de encontrarse tan pobre, tan tal. Quisiera amar a Dios, pero no encuentra gusto ni consuelo. Se queda. Pero caso se necesita, en grandísima parte de su vida venía esto. La tercera señal, esta es clarísima, es el no poder ya meditar ni discurrir en el sentido de la imaginación como antes solía, aunque más larga de su parte. La causa de esta impotencia discursiva es la contemplación infusa inicial, como dice el renglón seguido San Juan de la Cruz, en el texto que hemos citado más arriba y que le expliqué el leído hace 2 o 3 días. Ya no puede meditar porque ya está empezando la contemplación incluso. Y lo que ella quiere es ese sosiego, esa paz, esa tranquilidad. Que no se esfuerce, que no haga cosas violentas. No está el horno para bollos. Pero que esté tranquila, que esté sosegada. ¿Cuánto tiempo durará? ¿Un día? ¿Un mes? ¿5 años? No lo sabemos. Lo que Dios quiera. Y si quiere 5 años, pues 5 años. Y en eso se nota bien, que se está cada vez solidificando más la fe. Que aguanta lo que Dios quiera, de la forma que quiera. Pero siempre a base de esa atención amorosa a Dios. No está ociosa, no está ociosa. Va a estar ociosa. Está contemplando
pero solamente que de una manera inmediata que casi ni ella se da cuenta. Ya lo vimos contando de aquel texto que leímos el otro día. Es la noche del sentido, que sería la transición entre la tercera morada, que es la última estética, y la cuarta morada, que es la primera vista. Y claro, la contemplación empieza de una manera muy insensible, gradual, y el alma lo que tiene que hacer es sosegarse, y aguantar, porque a lo mejor puede durar esos 5 años. No sabemos cuánto tiempo durará. Tanto más durará cuanto más alta la quiera levantar nuestro Señor. Buena señal que dure mucho tiempo. Buena señal. Y aquí es donde fracasan gran parte de las almas, una promoción enorme. Primero porque se descorazonan ellas mismas y dicen, yo no valgo para la santidad, procuraré vivir en gracia, pero yo no valgo para eso, y se acabó, no valgo, se acabó. Y luego, si tienen la espantosa desgracia de tropezar con un director espiritual que la acaba de desorientar, y se empeñan en decirle cosas que no debe de hacer, la inmensa mayoría de los directores espirituales no tienen ni idea de ni idea. Estas cosas no las tienen, no las han leído. No han leído Santa Teresa ni San Juan de la Cruz, ni tienen ninguna experiencia personal. Pues cuando viene aquí, esta mujer lo que está, me dijo, claro, que me viene con esta sabiduría, que viene, que paz, ya la ha desorientado. No se fíen de los hombres, piensen del Espíritu Santo. Tengan como director al Espíritu Santo. Y si lo tienen con una profundísima humildad, no se equivocarán. No errarán el camino. Errarán el camino si abandonan la humildad. Pero si tienen humildad, el Espíritu Santo que sea su director y déjense de hombres, ¡para! No saben de qué tienen. La Santa Teresa fue santa a pesar de los directores, no por los directores, a pesar. Pues sigamos, que ahora es importantísimo lo que voy a decirles. Importantísimo. Ese llamamiento próximo suficiente se convertirá en próximo eficaz si el alma, al recibir el primero, corresponde fielmente a él y no pone ningún obstáculo a su acción de vida. Fíjense. La conducta tiene que ser esta. Aceptación de la prueba todo el tiempo que quiera. Es lo que puedo decir. No esforzarse en meditar. Amar. Y tampoco sin gran esfuerzo. De la forma sosegada que les acabo de decir. Sin pensar en nada, pero solo amando. Si vieron que no piensan en nada, pero tampoco aman, están ociosos entonces. Tienes que esforzarse un poquitín, no mucho, pero hay que esforzarse un poquitín en amar. Y cuando vean que están distraídas, pues procurar otra vez la atención amorosa, no la atención discursiva, que no están para meditar, la ascética trinitaria, atención amorosa, sencilla, fácil, tranquila, muy sosegada. ¿Y no podríamos tener algún indicio, alguna conjetura, para ver que si Dios ya nos está metiendo en la cuarta morada, a qué grado querrá levantarnos? ¿No podemos tener algún indicio para ver si nos quieren la quinta, si nos quieren la sexta, si nos quieren la séptima? ¿No habrá alguna conjetura? ¡Ay! Conjetura, ¿eh? En centro absoluto no lo podemos saber, eso sabe yo, a qué grado nos ha predestinado lo sabe. Pero un indicio, una conjetura, para ir sospechando ya a qué altura nos quiere levantar, ¡ay! Se puede decir. Bien. Hay almas que no aspiran muy alto. La inmensa mayoría de las monjas, incluso, no aspiran a muy alto. Una gran santidad, a ser buenas personas, y a santificarse también, pero esa santidad entendida en un sentido muy amplio, muy amplio, muy amplio. Cuando se trata de hacer grandísimos esfuerzos y grandísimos sacrificios y dejarse crucificar de verdad, eso ya no, eso es bueno. Lo desean desde la ascética y lo desean hasta cierto punto, con tal de que no me resulte muy duro, con tal de que no. Desear santidad del celsa, el celsa, no. Mira, padre, yo creo que sí, que deseo una santidad del celsa, no. Ilusión, no lo sé. Porque obras, son amores y nombres, razones, esas son palabras. ¿Hace usted algún acto heroico? Cuando la pisotean, lanza un grito de alegría y canta Te Deum. ¿Está deseando de verdad ser la última, que la pisoteen, que la rinconen, que no la tengan en cuenta para nada? Que es la mujer inútil. ¿Para qué es esta mujer que sea un rincón y gozar y cantar un Te Deum? Pero... Ah, pues entonces, no me digan que quiera ser santa, por amor de Dios, que es mentira. ¿Te estás equivocando? No es verdad. La mayoría no quieren ser santas a este precio. Propongan desde ustedes el acto heroico de caridad en favor de las almas del purgatorio, que significa entregarles todos nuestros sufragios, incluso después de muertos. El que hace ese acto de entrega después de muerto no tendrá ningún sufragio, porque se les ha entregado todas las almas del purgatorio. No, eso no. Ahí no llega. Asusta, no vale. El heroísmo no. Hasta ahí enseñan. No saben que haciendo ese acto aumenta un mérito tremendo para la visión de la vida, terrible. Parece que pierden y ganan una novia, pero
No les cabe en la cabeza, no lo hacen. La mayoría de la gente no quiere saber nada del voto de ánimas o no. Los sufragios que me hagan después de muerta, para ti. De manera que la mayoría más no quiere más santidad, ¿verdad? Los frailes en 99.5% no desean santidad. Son buena gente, viven gracias a Dios. Pero les gusta también pasarlo bien en este mundo. Vacaciones largas, comer bien, tener...